Ahora podemos empezar. El argumento de hoy es un argumento muy delicado, muy difícil, muy importante. Y cada día yo cuento sobre vuestra inteligencia y vuestra atención. Razón e elección, el tema de hoy. ¿Qué es la razón? Es la facultad humana que nos permite encontrar las respuestas a nuestros porqués y reconducir a la unidad de nuestra persona la complejidad del mundo, gracias a su peculiar capacidad de distinguir sin separar y al mismo tiempo unificar lo múltiple sin reducirlo a sus partes. Hemos dicho el primer día, el segundo día y también ayer que nuestra naturaleza tiene la intuición de su finalidad y de su posibilidad. La intuición, pero una intuición que tenemos que elaborar, que escucharla y elaborarla. Y la razón nos ayuda a dar respuesta a esta intuición, a darle palabra, a darle respuesta. Por eso es muy importante. Y a nuestro entorno rodea todo el universo, el mundo, todas las relaciones. Y sin la razón no podemos colocar toda esta variedad de realidad frente a nosotros. La razón es un instrumento importantísimo, esenciale per la nuestra fundación e dentro de nosotros e per comprendere il mondo. L'emozione, la spontaneità è algo de muy straordinario, es un algo de straordinario. Ma se io non sé conducir mi emozione, mi intuición ad algo che è per me e che quiero io lo gozo in un momento, lo gozo in aquel momento e se después, come ha venido, se destruye. La razón te hace gozar mucho más de emoción, perché la comprende e la refiere a ti mismo. Si no, es un momento emotivo che passa sin dejarne nada e no la sabiduría, el comprender que estamos humanizándonos, que estamos haciendo un proceso de crecimiento, de enraizamiento en nosotros mismos. Esto es la función de la razón. ¿Qué es la elección? La elección es el acto soberano del ser humano que, queriendo determinar sus posibilidades, decide libremente dar respuesta a las propias exigencias, teniendo en cuenta los vínculos y los límites inherentes al propio contexto histórico. Bien, la elección es el acto fundante de fundación de nosotros mismos. Que aquí hemos puesto la acción de Shakespeare. Ser o no ser. Se tiene que leer. Leggo la parola di Shakespeare in questo. O ser o no ser. No hay otra solución. Se tu quieres ser ti misma, tiene que hacer, fundamentarte en ti misma, en tu exigencia, yo digo. Y si no, eres una posibilidad humana y nada más. Yo entiendo que cada nacimiento tiene su proceso. Certo, certo. Un nacimiento para hacerse consciente puede ser a uno más fácil y a otro más difícil. Cierto. No hay comparación. Pero gracias a la razón que podemos hablar, comentar, compartir, podemos enriquecernos del nacimiento de los otros. Ángela, quería decirte, no lo he dicho, pero el año pasado lo dije muchísimo, cada sesión es una maravilla. O sea que muchísimas gracias por todo lo que nos, bueno, me das, todo lo que nos das. Y también quería decirte que me ha gustado muchísimo cómo has definido la fe. La fe, porque sí. La fe para mí es algo un poco abstracto,
Pero para mí me ha servido muchísimo, porque si no lo he entendido mal, la defines como no solamente una confianza ¿sí? en ti mismo, en los demás, sino que tiene una parte creativa. Creativa. Porque sí. Hay que completar la confianza en realizarlo, en poder conseguirlo. Exacto. Y para mí es una definición que me ha entrado, o sea, que me ha gustado muchísimo porque me da mucha luz. Yo miraba un poco a las religiones organizadas, no entendía nada, pero veía que como que esa estructura no era la correcta a seguir para aquello que yo sentía dentro. Entonces me veía en un gran dilema. Esto tardó como 30 o 40 años hasta que un día pues conocí a Ángela y empecé a darme cuenta de aquello que yo tenía dentro y entendí un poquito y empecé a ponerle palabra también un poquito, todavía estoy bastante verde en todo esto, pero empecé a ponerle un poquito de palabra aquello que yo sentía dentro desde que era niño. Dios ha hecho el mismo proceso que nosotros, para poder expresarlo, para poder decirnos que quiere tener una relación de amor. Esta palabra se ha tenido que hacer humana. Entonces, Jesús estuvo 30 años callado y solo habló 3. Y en este tiempo, ¿qué hizo? Pues poner palabras a la experiencia que iba teniendo. Tuvo que aprender a habituarse a lo humano. Y a medida que iba comprendiendo, encontró palabras, y cuando tuvo palabras, entonces se puso a hablar para explicar a todos, porque ya tenía palabras de su experiencia. Y claro, resulta que lo mismo que has hecho tú, te has pasado 75 años hablando, intentando poner palabras, y es lo mismo, es el mismo proceso que hacemos cada uno, ¿no? De primero la experiencia y luego ponerle palabras a esta experiencia y luego comunicarla. Y hemos visto que esto, pues mira, el primero que le pasó fue a Dios. Bienísima, Angelina. Lo ha explicado mucho mejor que yo. Muy bien, muy bien. Brava Angelina, un aplauso, bien, Angelina. Un aplauso ad Angelina. Sí. Yo aplaudo a todos. Sí. Y que muchas gracias, porque aquí las que no hablan, pero está todo el mundo contentísimo. Qué bien. Descubriendo de que todo lo que estás diciendo resuena como algo personal. Bien. Hasta pronto. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.